Bienvenidos amigos al Rincón de Carlos. Estamos de nuevo en Burgos porque se celebra la segunda edición de Burgos entre Cucharas. Nos acompaña Carolina Blasco, ella es la concejal de Turismo. La verdad es que cuando Pepe Barrena nos presentó este proyecto en la primera edición, entendimos que tenía que estar en Burgos porque se daban todas las condiciones para que este proyecto se desarrollara en nuestra ciudad. Aunaba cocina tradicional, aunaba también innovación. No en vano somos ciudad creativa de la gastronomía, declarada por la UNESCO, y yo creo que este año inicialmente se están cumpliendo las expectativas. Han sido muchísimo más restauradores los que han querido estar con nosotros. Y además, Carolina, habéis hecho una promoción previa en varias ciudades del país, Madrid, Bilbao, que estuvimos nosotros en el restaurante San Mamés, un sitio emblemático. Es decir, que os habéis también preocupado de que todo esto tenga una publicidad y que la gente acuda por todas las... Pues efectivamente, decía que queremos que Burgos sea un referente. Exacto. Que sea un referente gastronómico, pero también queremos que se aproveche para conocer nuestra ciudad. Nos acompaña Esmeralda, ella es la fundadora, una de las fundadoras de Madrid Fusión. ¿Qué te ha traído hasta aquí, Esmeralda? Bueno, pues una invitación al Ayuntamiento de Burgos y de Pepe Barrena, y estoy encantada de haber probado estos cocidos tan bien pensados, tan conceptuales y tan del siglo XXI. Bien, han participado 7 restaurantes, 7 cocineros jóvenes, con grandes iniciativas, con grandes ideas y gran ilusión por salir adelante. Me llamo David Pérez. ¿De dónde vienes? De Ramales, de La Victoria, en Cantabria, del restaurante Ronquillo. Cocido. Vamos a preparar un jabalí que se comió los caricos, ¿sí? ¿Vale? Y el maíz de la zona nuestra. Me llamo Javier del Blanco, vengo del restaurante Lab de León y vamos a presentar nuestra versión de la torrija, de un plato cocido leonés, pero en versión de torrija, ¿vale? Javier Carcas. ¿De dónde vienes? Vengo de Zaragoza, de Casa Pedro. Vamos a hacer un fondo de pollo asado que infusionamos con lemongrass, y luego va acompañado de un hummus de garbanzos, lleva una cremita de zanahoria, una panceta de ternasco de Aragón así rustidita, lleva unos encurtidos, una ensaladita de apio. Buenas, yo soy Javier Ruiz, vengo de La Jamada, de aquí de Burgos. Traemos una cebollita rellena de un guiso de manitas de lechazo, con una sopita de cebolla, un alioli de ajo tostado y una patata confitada, una de milas de cordero. Sergio Hernández. ¿De dónde vienes? Del restaurante La Tasina, Madrid. ¿Qué plato vas a preparar para el concurso? Vamos a preparar un cocido madrileño típico, pero nuestra versión. Vamos a hacer un ramen de cocido madrileño. Hola, buenas, soy José Merino, vengo de Perrechico, de Vitoria. Y bueno, lo que venimos es a presentar un donut de cocido que hemos hecho con garbanzos, con todos los sacramentos y tal. Le hemos dado un toque con un poquito de anguila ahumada, pimentón de Espelet, y luego le hemos puesto unas piparritas frescas, un pimiento de Espelet fresco. Yo soy Daniel, venimos del restaurante de Trasto en Valladolid. Y bueno, aquí nos vamos a presentar con una versión del cocido, en la que hemos hecho de base un pancake estilo tortita, que sería un poco ahí lo que es el relleno, por así decirlo, y encima colocamos lo que viene siendo ya la carne, tocino y todo esto. Sobre 80, el segundo, que no voy a decir quién es, ha sacado 79,5. Al final, 80 puntos ha sacado la Tasia. Ellos han hecho un cocido muy rico y sobre todo que se parecía más, a pesar de que era un cocido conceptual, se parecía más a lo que uno entiende por un cocido. Y al decir se parece más, ya no solamente en la estética, sino también en el momento de metértelo en la boca. Chicos, felicidades del restaurante La Tasia. ¿Cómo te llamas? Roberto. Roberto, ¿y tu compañero? Mi hermano Sergio. Es mi hermano. Sí, ¿eh? Mi hermano socio. Sí, eso hace de todo, ¿no? Compañero de fatiga. Oye, lleváis muy bien, ¿no? Entre muy hermanos. Bien, siempre, sí. Cocido en familia, cocido entre hermanos, está muy bien, ¿no? Por supuesto, plan perfecto. Sí, y ¿no? Si encima nos dicen que ha sido el mejor, pues más todavía. ¿Es una ilusión o es una tradición vuestra de familia o es una innovación personal vuestra, una apuesta? Bueno, al final el concepto de nuestro cocido, el que ofrecemos en La Tasia, es un poco conceptual basándonos en nuestras raíces. Y bueno, nosotros de pequeños todos los lunes nuestra madre preparaba cocido en casa. Nuestro abuelo le gustaba mucho la hierbabuena y bueno, pues así ha sido un poco un guiño al cariño que tenemos lógicamente a nuestra familia, en este caso a nuestra madre, y un guiño a nuestro abuelo. Muy bien.
tanto ese vino como todos los que están ahí, todos están hechos con cepas de más de 45 años y algunos de 60 y de 70. Esa es la diferencia que tiene Cigales con el resto de España. Y lo bueno de los claretes, estos, es que están hechos con uva blanca, cosa que no se hace en la Ribera. En la Ribera se hacen claretes a base de sangrar, como os he dicho, poco. Bien, Idoia, qué bonito Burgos. Hemos venido a pasar este fin de semana a hacer un programa turístico gastronómico. Nosotros hemos estado viendo el monasterio de las Huelgas, que está muy bien, hemos visto el castillo, pero la gente que viene a Burgos, que quiere visitar la ciudad, tiene patrimonio, tiene arquitectura, tiene cultura, ¿qué puedes? ¿Qué le recomendarías tú? Vamos al Burgos, es una de las pocas ciudades que conozco que aglutina tres patrimonios de la UNESCO. El más conocido de todos, que es evidentemente la SEO, la catedral que tenemos detrás. Somos Camino de Santiago, como uno de los puntos más importantes, ¿no?, a nivel europeo, no solamente español. Y por último, pero no menos importante, ¿no?, el origen de todo, que representado a través de los yacimientos de Atapuerca, que cuentan con ni más ni menos, ya hasta el momento que sepamos, de 2 millones de años de antigüedad. Continuamos con las actividades de Entre Cucharas. Hay una muy interesante que participan 30 restaurantes de Burgos, que se llama Tour Gastronómico, que fundamentalmente se trata de que cada restaurante prepare el cocido a su estilo. Estamos con Pedro, de Maison El Cid. Él es una de las personas que va a preparar su propio cocido. Pues aquí vamos a preparar un cocido en honor a la madre de Francis Paniego, del restaurante Charlen de Ezcaray, ¿no? De Ezcaray. La Rioja. De La Rioja. Aquí tenemos los garbanzos que les ponemos puestos a mojo y les cocemos durante unas 2 horitas más o menos. Y luego es ir añadiendo el resto de los ingredientes poco a poco. Las acelgas, un poco de tomate frito, un majado de ajo y perejil. Aquí tenemos ya el congrio y el rape desmenuzado, las almejas y el huevo cocido. Y ahí, mira, y aquí ya les tenemos hechos, o sea, acabados. Mira, fíjate. Uh-huh. ¡Qué pinta! ¡Buah, qué pinta, Pedro! Sí. Eso es lo que vamos a comer hoy, ¿no? Me está entrando hambre ya otra vez. Buenas, yo soy Javi, el encargado un poco de la cocina del restaurante La Jamada, aquí en Burgos, y os vamos a enseñar a hacer pues el plato que hemos preparado para este Burgos Entre Cucharas. En este caso hemos hecho un guisito de tripas de bacalao, de callos, que hemos hecho pues fondeando mucho unas verduritas y tal, con mucho tiempo, y hemos hecho el guisito de los callos de bacalao, ¿vale? Que como veis suelta todo el colágeno y queda la salsa muy ligadita. Hemos hecho aparte, hemos cocido unas manitas de cerdo. Estas manitas de cerdo, una vez cocidas, las congelamos haciendo un rulo y hacemos un pequeño crujiente en el horno, ¿vale? Estos son unos brotes de rábano, de achicoria, creo, de rúcula. Y en caso de que vengáis a degustarlo, pues a todos los clientes que lo piden, le regalamos este libro. Soy Álvaro, el cocinero de Ojeda, y vamos a preparar el plato de callos de bacalaos, que es un trampantojo. Los bacalaos los vamos a hacer con la vejiga natatoria del bacalao. Están guisados con kimchi. Encima le vamos a colocar
una gelatina de ajo y guindilla. Esto es una oblea que hacemos, donde colocaremos la morcilla, que es un trampantojo de arroz con calamares, y el chorizo está elaborado con gambas al ajillo. Luego, para darle el toque crujiente, vamos a añadir unas pieles de bacalao, que son unas palomitas, y nada, acabamos con un toquecito verde para darle armonía al plato. Tenéis un castillo que se conserva bastante bien, ¿no? Y que hay unas vistas desde la ciudad. Bueno, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, hombre. Yo al castillo voy mucho también con los niños, pues a ver las vistas. Y cuando caen los cuatro copos de nada en esta ciudad, pues no hay plan más divertido que tirarse con un trineo por las montañas. ¿Ah, sí? Eso si no te pilla un pino de por medio, pero vamos, tenemos el UBU cerca, el hospital. Muy bien, unas ruinas que, bueno, que hay toda la historia que tú comentabas, que vais acumulando, hay una parte de ella, está ahí. Yo es que, a ver, Burgos es un sitio donde la gente viene de paso, ¿no? Es un centro, es un camino, ¿no?, entre Madrid y Bilbao. Pero bueno, la verdad es que aquí te puedes tirar perfectamente cuatro días descubriendo valores, viviendo la historia y alucinando, ¿eh? Estamos con Julio Valles porque hay una sección dentro de Entre Cucharas que es los académicos, el homenaje a los académicos del cocido. Él es uno de ellos. Reconocer a esa gente que de una u otra forma, literariamente, por sus negocios empresariales, porque son proveedores de... han hecho algo especial por el apasionante universo de los cucheros, marmitas y cocidos. Bueno, soy presidente de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía de Castilla y León. También soy miembro de la Academia, de la Real Academia, y dirijo la denominación de origen Cigales, que va a presentar hoy sus vinos para que les podamos degustar con los cocidos. Muy bien. ¿Cuáles son los compañeros que te van a acompañar en este homenaje que hace la organización? La organización. Bueno, pues uno de ellos va a ser un burgalés, Luis Carcedo, de Casa Ojeda. Otro va a ser Lorenzo Díaz, comunicador archiconocido en España, en sus labores tanto como escritor como en la radio. Y también va a venir Santiago Pedraza, en representación de Carmen Carro, que no ha podido venir y que, bueno, que tiene uno de los mejores sitios de cocidos de Madrid. Tú que estás dentro de la academia, el tema de apostar por los cocidos, ¿qué te parece? ¿Es interesante? ¿Está desfasado? No, es interesantísimo. Bueno, decían en el siglo de oro, decían que después de Dios la olla, ¿no? ¿Sí? Y después, a partir de ahí, todo lo demás. Bueno, en nuestro recorrido turístico gastronómico por Burgos, casualidad de la vida, nos hemos encontrado con un grupo de danzas que están aquí en una sesión de fotografías. Buenos días, Regina era, ¿no? Sí, buenos días, soy Regina, efectivamente. ¿Cómo se llama vuestro grupo? Danzas Burgalesas Justo del Río. Estamos celebrando el 50 aniversario y nos habéis pillado justo haciendo una sesión de fotografías con trajes de la ciudad de Burgos, Alfoz y su serranía. Javier, veo que los trajes son preciosos, unos colores muy bonitos. ¿Ha evolucionado algo o mantenéis la tradición? Se procura mantener la tradición, lógicamente. Estos trajes vienen de la zona de la Ribera, por ejemplo, este que llevo yo, y procuramos que sean copias o reproducciones de los de la zona de por allí. ¿Tenéis mucho trabajo, Regina? Es decir, ¿acudís a muchos eventos? Sí, ¿va en aumento? En 50 años son muchas, muchas las historias que contar. Hemos recorrido prácticamente todo el mundo. ¿Ah, sí? Y los castellanos tenemos que romper muchos de ellos porque tenemos uno de los folclores, uno de los repertorios más ricos, variados e importantes de Europa, y tenemos que mostrarlo al público y al mundo, y eso es lo que llevamos haciendo 50 años. Muy bien, pues nada, oye, pues suerte y que la tradición no se pierda. Que se asocie a turismo, a gastronomía, lo que haga falta, pero hay que mantener las raíces. Efectivamente, las raíces son las que nos definen como somos. Exacto, y no podemos perderlas.
Hola, ya. Carla, hola. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contenta bien. De estar en Burgos. Ella es bloguera, ella es viajera, ella tiene un tema de moda, personal, es una persona muy polifacética, bueno, tiene una relación también con la aristocracia y por eso de alguna forma la han querido traer aquí también. La primera vez que yo probé la tarta Sacher fue en Viena hace muchísimos años, tantos años que vivía el archiduque Otto de Habsburgo, y me contó la historia de la tarta Sacher. Como este hotel, fue el hotel quien hizo esta tarta la primera vez para el Metternich. Sí. Y bueno, pues tuvo mucho éxito, pero después de la Segunda Guerra Mundial el hotel pues pasó sus penurias y tuvo que vender la famosa receta a una pastelería. Cuando el hotel se remonta económicamente, intenta recuperar la receta y entonces la pastelería le dice que naranjas de la China. Y bueno, pues yo creo que aún hoy en día continúan en litigios. A mí me da envidia porque, claro, que una persona lleve la Secretaría de la Moncloa con 4 presidentes o con 3, con 5 presidentes, pues eso yo creo que en la vida ya no ocurre. Esta foto, que es como de los años 50, solo ha cambiado el color de la pared. El resto es exactamente igual que lo veis aquí. Y algo que define a Horcher es que cuando los comensales y los clientes entran en Horcher y les acompañan a su mesa y se sientan. A partir de ahí, los camareros traerán un almohadón para colocarlo debajo de los pies de todas las señoras. Carlos V se retiró a Yuste para comer. Esto ya es un mérito, a ver si aprende algún presidente de gobierno español. Y luego no, Felipe II, que tenía fama de tirilla, no es verdad. Felipe II iba a los Jerónimos una vez a la semana, donde le preparaban un solomillo de kilo y medio. Cuando jugaba en el Madrid Beckham, el jugador de fútbol, que llegó un día Victoria Beckham, y que llegó con una amiga a comer, y pide la amiga, pues lo que fuera, allí en el Real Café, que es una comida, es una hamburguesa, una ensalada o tal, y ella no pidió el agüita, y sacó una bolsa pequeña, la abrió, abrió una bolsita, y dice, contaos, dice, yo pasé y lo vi, 6 guisantes y 2 hierbas, una rama de apio que lo estuvo chupando así en la comida. Estuvimos nosotros ayer en el Museo de la Evolución Humana, precioso. Hay que deciros, amigos, que tienen piezas originales, es decir, que tú ves cráneos, que tú ves huesos, que tú ves dientes, que tú ves herramientas. Es increíble, es increíble. ¿Y sabes qué conclusión saqué yo de Idoia de la visita? Que ya sé de dónde vengo. Que soy muy mono. Que somos monísimos. No sé los demás también. Sí, sí, sí. No, va más o menos por ahí. Es un museo que, bueno, dentro de lo que es el carácter científico, ¿no? Porque esto es como... Yo a veces pienso en Indiana Jones, ¿no? Cuando iba a Egipto, ¿no? Es otro de los sitios, bueno, de arqueología importantes. Yo creo que en las próximas décadas Atapuerca será, y Burgos, uno de los sitios donde vendrán los futuros Indiana Jones. Estamos esta noche en el hotel NH Collection en Burgos porque hay un evento muy especial, un evento retro, pero en el buen sentido de la palabra, es decir, recordando cómo fue la historia y alguna historia que todavía es viva. Estamos con Raúl Rodríguez, él es el jefe de sala del hotel, del restaurante Horcher en Madrid. Esto es un restaurante de origen alemán, es la quinta generación. Hemos hecho 75 años en Madrid, en el mismo sitio, el domingo pasado, el 18 de noviembre. Y se inauguró en Berlín en 1904. La quinta generación desde que abrió Gustav Horcher en Berlín y es la tercera desde que Don Otto abrió en Madrid. Uh-huh. Estamos aquí esta noche los 4 clásicos de la gastronomía española.
Nosotros creemos que tenemos nuestra parcela y tenemos que defender a la cocina clásica y de momento nos va bastante bien, seguimos con nuestro estilo. ¿Cómo habéis elaborado el menú de esta noche? ¿Ha sido un criterio de arriba o os habéis juntado los cuatro? ¿O cómo habéis hecho para cada uno hacer vuestro plato? Bueno, son los platos más emblemáticos de los cuatro restaurantes que nos presentamos aquí esta noche. Hola, soy Sergio Humada del restaurante Vía Veneto en Barcelona y esta noche lo que vamos a hacer es el primer plato y es una terrina de foie gras con espárrago verde y col. Es un restaurante que ya cumple 50 años pasados, ya los hicimos hace un par de años y es uno de esos platos que están en la carta, van y vienen, pero que al final es un plato de los que se hacen desde hace décadas en el restaurante. Sí. Bien, bueno, a ver, restaurante Yoki, vamos a hacer abrir en el local donde estaba el antiguo restaurante Yoki. Nosotros venimos a hacer un homenaje a un sitio tan emblemático como era el restaurante Yoki y tenemos el orgullo de poder hacer algo nuevo en ese local, ¿no? Entonces hoy hemos venido con una revisión de un plato que había antiguamente en la carta de Yoki y era mítico. Es las patatas San Clemencio y bueno, hemos hecho una versión con un pastel de patata, una salsa de perigor y un poco de crema de tuétano y trufa. Julio, buenas noches. Hola, buenas noches. Vengo de Zalacaín, de Madrid. Bueno, al final nos marcaron un poquito qué es lo que querían que trajéramos cada uno de nuestra casa y a nosotros nos tocó el bacalao de Agorri y es lo que hemos traído. Nosotros venimos con el plato final, que es un lomo de corzo, que lo hacemos asado al natural, con lombarda, puré de boniato, lo acompañamos con una confitura que hacemos de arándano y lleva una salsa que hacemos de un jugo de melaza con el jugo natural. Las crepes las pone la casa hotel, van a ser una sous-chef. Me he estado viendo y tiene una pinta terrible. Empezaríamos por el postre, ¿no? Empezaríamos por el postre. O sea, que creo que va a ser una cena maravillosa y creo que marco y es incomparable, me parece un sitio. Yo creo que encaja en vuestro criterio, ¿no?, de sí, restaurante. Es que encaja muy bien en el criterio de los cuatro. Bien, con Javier Lacalle, que es el alcalde de Burgos, queremos despedir el programa, este programa turístico-gastronómico. Yo creo que tenemos una ciudad que es una auténtica maravilla. Cuando hablamos de historia, cuando hablamos de patrimonio, cuando hablamos de dinamismo cultural, por no hablar ya de dinamismo económico e industrial, es una ciudad con muchos valores y qué duda cabe, ¿no?, que la gastronomía es uno de nuestros fuertes. Bueno, pues el Burgos Entre Cucharas que hemos celebrado durante este fin de semana, qué duda cabe que ya empieza a ser pues una actividad consolidada, una actividad apreciada y una actividad en la que tantos buenos amigos de distintos lugares de España pues se pueden, os podéis acercar y disfrutar de la gastronomía y de esta magnífica ciudad. Muy bien, pues muchas gracias y amigos, nos despedimos en Burgos, Entre Cucharas, Entre Turismo y nos vemos la semana que viene en otra historia, en otro lugar y es posible que el año que viene otra vez aquí, es posible. Pues sin lugar a dudas, muchísimas gracias a todos. Muy bien.